Jesús, en ti confío. Bendecido amanecer, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro de amor con el Señor. Es de gran alegría estar compartiendo con ustedes este espacio en donde nos levantamos un poco más temprano para adorar a nuestro Señor, para amanecer con Él en esta oración que le agrada tanto, porque es una oración hecha con sacrificio y con amor. Queridos hermanos, los saludamos, las misioneras de la Casa de la Misericordia en Chía, Cundinamarca, Angeli Serna y Yadira Fernández. Como ya he dicho, para nosotros es de gran alegría compartir este espacio con ustedes, pero también con nuestro Señor, aquel que está allí presente en el Santísimo Sacramento del altar, que tal vez muchas madrugadas las ha pasado solo. Hoy queremos venir a acompañarte, Señor, acompañarte en estas horas de la mañana, en estas horas en donde la oscuridad le da paso a la luz para poder abrirse un nuevo día. Queridos hermanos, los invitamos a que en este momento compartan este enlace con sus familiares, amigos, conocidos, con aquellas personas cercanas, aquellas personas a las cuales tú sientes que necesitan de una oración, que ustedes sienten que necesitan de un encuentro con el Señor. Compartan este enlace. No se les olvide darle me gusta. Un me gusta a esta transmisión, un me gusta a nuestro Señor allí en el Santísimo Sacramento y activar la campanita para que muchos más momentos de encuentro con Él les pueda llegar esa notificación y se puedan unir con nosotros. Bueno, queridos hermanos, sin más, queremos saludar al dueño de este momento, al dueño de nuestra vida y al dueño de nuestra casa. Queremos decirle que aquí estamos para servirle. Y dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser al actuar de Él. Sí, te invito en esta mañana, hermano, a que saludemos al Señor diciendo: bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Sí, bendito seas en esta mañana, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Porque eres grande y eres poderoso. Es a ti, Señor, al que en esta mañana queremos alabar, glorificar, llegar hasta tus pies, Señor, en esta mañana, a darte la gloria que solo tú mereces. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Queremos regalarte este tiempo que es tuyo, Señor, este tiempo en que nos has permitido, Señor, madrugar a estar contigo. Un tiempo, sí, Señor, de sacrificio, un tiempo en que cortamos el sueño, el descanso para estar contigo, porque más agradable, mi Señor, es tu compañía. Por eso, en esta mañana, haciendo un acto, Señor, de ofrecimiento, de alabanza, queremos llegar hasta tus pies, postrarnos, rendirnos en esta mañana, mi Señor, para alabarte, bendecirte, para expresarte, Señor, cuánto te amamos, cuánto, Señor, necesitamos sentir esa presencia tuya desde el amanecer. Queremos en esta mañana, Señor, romper las tinieblas, la oscuridad, a través de este amanecer contigo, desde buscarte desde las primeras horas de la mañana, Señor, de entregarte, Señor, nuestra vida, de ofrecerte todo lo que hay en nuestro corazón, colocarlo todo a tus pies, disponernos para ti en este nuevo día que nos regalas, pero hacerlo desde la
tempranas horas de la mañana, Señor, salir al encuentro contigo a través de la oración. De la oración, Señor, que enriquece el alma, de la oración que fortalece, de la oración que llena, Señor. Por eso en esta mañana, mi amado Señor Jesús, aquí estamos ante tu presencia para glorificarte, para ensalzarte, para darte la gloria que solo es tuya y que solo tú mereces. Por eso bendito y alabado seas en esta mañana, mi Señor. A ti queremos honrar en esta mañana, glorificarte, levantarnos, Señor, y colocarnos a tu disposición, unir nuestra alma, todo nuestro ser contigo, mi Señor, para poder enfrentar el nuevo día, para poder enfrentar la nueva lucha que nos traerá este nuevo día que tú nos regalas y que sabemos que lo haremos de tu mano, acompañados contigo, que será tu fuerza, Señor, las que nos sostendrá. Bendito y alabado sea, Señor, por cada hombre y cada mujer que madruga, Señor, a robarle bendiciones al nuevo día, que madruga y que lucha por el encuentro contigo, que le roba su tiempo, un espacio para ti y que lo dedica para ti en este momento, que se postra ante ti para entregarte su día, para entregarte su faena, para entregarte todo lo que va a realizar en esta mañana. Por eso en esta mañana, mi Señor, convencidos de tu gran poder, de tu misericordia y de tu amor, aquí estamos dispuestos a tus pies. Aquí estamos, Señor, dejando penetrar esa presencia tuya en nuestro ser, dejándonos guiar por ti, como ese lucero de la mañana. Salimos a buscarte a ti porque eres la luz que brilla en la oscuridad. Eres la luz que necesitamos en este día para continuar. Bendito sea, Señor, alabado y glorificado sea. Tú eres grande y eres todopoderoso, a ti el poder, el honor y la gloria. Bendito seas, necesitamos, amado Señor Jesús, a esta oscuridad del día, robarle tu presencia, Señor. Que esa luz tuya brille en medio de la oscuridad, no solo en la oscuridad del amanecer, sino en la oscuridad de nuestra alma. De pronto nos hemos acostado, mi Señor, con mucha oscuridad en nuestra alma, pero hemos sentido la necesidad de salir al encuentro contigo y que tú te conviertas en esa luz, que te conviertas en ese brillo que en esta mañana necesitamos. Todos aquellos, Señor, que nos levantamos y nos ponemos a tu disposición, porque sabemos que es a través de postrarnos ante tu presencia, Señor, que podemos, que vamos a sentir, Señor, esa fuerza que tú nos darás. Y esa fuerza nos llevará todo el día a realizar la tarea para hoy. Por eso glorificamos tu nombre, te bendecimos, Señor, te damos gracia, porque solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, a ti el poder, el honor y la gloria. Bendito seas, buenos días, mi buen Jesús, alabado y glorificado seas. Queremos alabarte en esta mañana con cada sonrisa de aquellos que se levantan en esta mañana a lucharle a la vida, con las intenciones de todos aquellos, Señor, que también se levantan a preparar sus comidas, a preparar sus cosas para salir a la faena diaria. Bendito sea, Señor, te damos gracia también en esta mañana, mi Señor, por todos aquellos que se alistan, mi Señor, para enfrentar los embates de la vida. Bendito seas. Alabado seas, glorificado seas, Señor. Señor, con tu preciosa unción.
Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Paráclito, ven en esta mañana, ven a cada uno de nosotros, ven con tu fuerza, ven Espíritu Sanador, ven Espíritu Consolador, ven fuego, fuego de lo alto, ven en esta mañana en que quizás nos hemos levantado aún cansados del trabajo, y que nos hemos acostado quizás preocupados con mil cosas en nuestra cabeza. Ven Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana, clamamos esa presencia tuya, Espíritu Santo de Dios, ven a tomar nuestro ser, ven a llenarnos de tu presencia, ven a transformarnos en esta mañana, ven a cambiarnos, Espíritu Santo de Dios, ven fuego de lo alto, ven Espíritu Santo de Dios, ven en esta mañana cada alma, ven, tú sabes lo que cada alma necesita, tú sabes lo que falta en cada alma, ven Espíritu Santo de Dios a posarte en cada uno de nosotros, ven Espíritu Santo de Dios a fortalecernos, ven a darnos las fuerzas, ven y derrámate en el enfermo, ven y derrámate en aquel que está postrado, ven Espíritu Santo de Dios y derrámate en aquel que esta mañana se ha levantado, se ha puesto en pie y que quizás está postrado en estos momentos necesitando tu fuerza, tu poder, tu presencia. Ven Espíritu Santo de Dios y en esta mañana toca, toca los corazones. Llénalos con tu presencia, llena aquel corazón que está afligido, aquel corazón que se siente triste, aquel corazón que no tiene esperanzas. Ven y tú toca con tu presencia, ven a cada alma, Espíritu Santo, tú traes alivio, tú traes a cada quien, a todo aquel que te pide, tú traes lo que necesita. Ven en estos momentos, Espíritu Santo de Dios, ven a encender. Ven Espíritu Santo de Dios con tu amor, ven a tocar los corazones, ven a llenar Espíritu Santo de Dios aquellos corazones vacíos, desconsolados, sin esperanza. Ven y muévete con todo tu poder, ven y recorre en esta madrugada Espíritu Santo de Dios en las almas necesitadas de ti. Ven y envía ese fuego de lo alto, esa promesa que tú hiciste, ese Espíritu Santo de Dios. Ven a recordarnos en esta mañana, Espíritu Santo, que tenemos un Padre, que tenemos un Padre que nos ama inmensamente. Ven a recordarnos que hay un Hijo que se entregó por nosotros, Espíritu Santo de Dios. Ven a tomar nuestras dolencias, ven a tomar todo aquello que entristece. Ven y pósate, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, en cada persona. Ven con todo tu poder, Espíritu Santo de Dios, con tu fuerza. Ven a hacer nueva todas las cosas. Ven, Espíritu Santo de Dios, en aquel que no tiene esperanzas. Ven, Espíritu Santo de Dios, en aquel que está enfermo. Ven, Espíritu Sanador. Ven, Espíritu de Alegría. Ven y muévete hoy en tus hijos, en tu pueblo, ven Espíritu de Dios, manifiesta esa presencia tuya de lo alto con poder. Ven Espíritu Santo de Dios a devolver paz, consuelo a cada persona que en esta mañana te necesita. Ven Espíritu de Dios, derrama, derrama tu fuego, derrama tu alegría, derrama el consuelo, derrama esperanza. Espíritu Santo, derrámate en la forma que tú quieras. Ven y toca los corazones, Espíritu Santo de Dios. Ven aquella alma que está triste, ven aquella alma que está necesitada, Espíritu Santo de Dios. Ven aquella alma, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, ven y derrámate con poder y gloria, Espíritu Santo de Dios, en aquel que en estos momentos clama por tu presencia, en aquel que en estos momentos quiere unirse a ti, Espíritu Santo de Dios, a través de este medio para sentir tu presencia. Ven y manifiéstate, ven y glorifícate, Espíritu Santo de Dios, en aquel que en esta mañana pone su confianza en ti. Ven, Espíritu Santo de Dios,
Y glorifícate en esta mañana, en aquel hombre, en aquella mujer que se ha levantado, que ha dejado la cama, que ha hecho un sacrificio para llamarte y para estar contigo desde tempranas horas. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a movernos. Ven Espíritu de Dios, glorifícate. Ven y muévete Espíritu Santo de Dios. Cambia las conciencias, Espíritu Santo. Danos la razón, sobre la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Regálanos la paz a través de Él. Haznos entender que hasta que no nos postremos, que no creamos y no nos confiemos a su misericordia, nunca vamos a encontrar la paz. Ven Espíritu de Dios, ven, ven y muévete en estos momentos. Ven a llenarnos con tu presencia. Derrama tu fuego de lo alto. Ven y a sentir arder nuestra presencia, tu presencia en nuestra vida. Ven con tu fuego, Espíritu Santo. Ven y quema lo que no es agradable y renueva todo aquello en nosotros para agradarte a ti. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, ya que hemos clamado esa presencia santa de tu Espíritu Paráclito, queremos contemplar un momento tu pasión dolorosa. Aquel momento de hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Esta quinta hora de estas 24 horas donde sufriste y padeciste aquellos momentos atroces de tu pasión. Afligido Jesús mío, me siento atraída como por una corriente eléctrica de este huerto, comprendo que tú me llamas, cual potente imán sobre mi corazón herido, y yo corro, pensando dentro de mí. ¿Qué es lo que siento en mí que me atrae con tanto amor? Ah, tal vez mi perseguido Jesús se halla en tal estado de amargura que siente necesidad de mi compañía. Y yo vuelo más. Me siento aterrorizada al entrar en este huerto. La oscuridad de la noche, la intensidad del frío, el movimiento lento de las hojas, que como voces de lamento anuncian penas, tristezas y muerte para mi afligido Jesús. Las estrellas con su dulce centelleo, como ojos llorosos, están atentas a mirarlo, y haciendo eco a las lágrimas de Jesús, me reprochan mis ingratitudes, y yo tiemblo, y a tientas lo busco y lo llamo. Jesús, ¿dónde estás? Me llamas, y no te dejas ver, me llamas, y te escondes. Todo es terror, todo es espanto y silencio profundo, pero poniendo atención para ver qué oigo, puedo percibir un respiro afanoso, y es precisamente a Jesús a quien encuentro. Pero qué cambio tan terrible. Ya no es el dulce Jesús de la cena eucarística, cuyo rostro resplandecía con una hermosura arrebatadora y deslumbrante, sino que ahora se encuentra triste y de una tristeza mortal que desfigura su belleza natural. Y agoniza, y yo me siento turbado al pensar que tal vez no vuelva a escuchar su voz, porque parece que muere. Por eso me abrazo a sus pies y, haciéndome más audaz, me acerco a sus brazos. Le pongo mi mano en la frente para sostenerlo y en voz baja lo llamo. Jesús, Jesús. Y él, sacudido por mi voz, me mira y me dice: hija, ¿estás aquí? Te estaba esperando y esta era la tristeza que más me oprimía, el completo abandono de todos. Y te estaba esperando a ti para hacer que fueras espectador de mis penas y que bebieras junto conmigo el cáliz de la amargura que mi Padre Celestial me enviará dentro de poco, por medio del ángel. Lo tomaremos juntos, poco a poco, porque no será un cáliz de consuelo, sino de intensa amargura, y siento la necesidad de que algún alma que verdaderamente me ame, beba de él, por lo menos, alguna gota. Es por eso que te he llamado,
para que tú la aceptes y compartas conmigo mis penas y para que me asegures que no me vas a dejar solo en tanto abandono. Ah, sí, mi afligido Jesús, beberemos juntos el cáliz de tus amarguras, sufriremos tus penas y jamás me separaré de tu lado. A mi afligido Jesús, ya seguro de mí, entré en agonía mortal y sufre penas jamás vistas u oídas. Y yo, no pudiendo resistir y queriendo compadecerlo y darle un alivio, le digo, oh Jesús mío, amor mío, dime, ¿por qué estás tan triste, tan afligido y solo en este huerto? Y en esta noche, es la última noche de tu vida sobre la tierra. Pocas horas te quedan para dar inicio a tu pasión. Pensaba encontrar por lo menos a tu madre celestial, a la apasionada Magdalena, a tus fieles apóstoles, mas por el contrario, te encuentro solo, solo, agobiado por una tristeza que te hace morir despiadadamente, sin hacerte morir. Oh bien mío y todo mío, no me respondes, háblame, pero parece que te falta la palabra. Tanta es la tristeza que te oprime, oh Jesús mío, esa mirada tuya llena de luz, sí, pero afligida e indagadora, que tal parece que busque ayuda. Tu rostro tan pálido, tus labios abrazados por el amor, tu divina persona que tiembla de pies a cabeza, tu corazón que late fuertemente, y que cada uno de estos latidos tuyos que busca almas con tanto afán, que parece que de un momento a otro vas a expirar. Todo, todo me dice que tú estás solo y que quieres mi compañía. Aquí me tienes, oh Jesús, junto a ti, soy todo tuyo, pero mi corazón no resiste al verte tirado por tierra. Te tomo en mis brazos y te abrazo a mi corazón. Quiero contar uno por uno todos tus afanes, una por una todas las ofensas que se presentan ante ti, para ofrecerte por cada una un alivio, una reparación y por lo menos para ofrecerte mi compañía. Pero, oh Jesús mío, mientras te tengo entre mis brazos, tus sufrimientos aumentan. Siento que corre por tus venas un fuego. Siento cómo hierve tu sangre queriendo romper las venas para salir. Dime, amor mío, ¿qué tienes? No veo azotes, ni espinas, ni clavos, ni cruz. Y sin embargo, apoyando mi cabeza sobre tu corazón, siento clavadas en tu cabeza terribles espinas, flagelos despiadados que no dejan a salvo ni una sola parte, ni dentro ni fuera de tu divina persona. Y tus manos retorcidas y desfiguradas, peor que si estuvieran clavadas. Dime, dulce bien mío, ¿quién es el que tiene tanto poder incluso en tu interior para poder atormentarte tanto y hacerte sufrir tantas muertes por cuantos tormentos te hace sufrir? Ah, me parece que el bendito Jesús, abriendo sus labios débiles y moribundos, me dice, hija mía, ¿quieres saber quién es el que me atormenta mucho más que los mismos verdugos? Es más, ellos no harán nada en comparación con lo que ahora sufro. Es el amor eterno, que queriendo tener la supremacía sobre todo, me está haciendo sufrir todo junto y hasta en lo más íntimo de mi ser, lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco. Ay, hija mía, es el amor que prevalece totalmente sobre mí y en mí. El amor es para mí clavo, flagelo y corona de espinas. El amor es para mí todo. El amor es mi pasión perenne, mientras que la de los hombres será temporal. Hija mía, entra en mi corazón. Ven y piérdete en los abismos de mi amor. Solamente en mi amor llegarás a comprender cuánto he sufrido y cuánto te he amado. Y aprenderás a amarme y a sufrir solo por amor. Oh Jesús mío, puesto que me llamas a entrar en tu corazón para ver todo lo que el amor te hizo sufrir, yo entro. Y entrando veo las maravillas del amor, el cual te corona la cabeza no con espinas materiales, sino con espinas de fuego.
Te flagela no con cuerdas, sino con flagelos de fuego. Te crucifica no con clavos de hierro, sino de fuego. Todo es fuego que penetra hasta la médula de tus huesos y que convirtiendo toda tu santidad humana en fuego, te causa penas mortales, ciertamente más que durante toda tu pasión y al mismo tiempo, prepara un baño de amor para todas las almas que quieran lavarse de cualquier mancha y obtener el derecho de ser hijos del amor. Oh amor infinito, me siento retroceder ante tal inmensidad de amor y veo que para poder entrar en el amor y comprenderlo, debería ser toda amor. Mas no lo soy, oh Jesús mío, pero como de todas maneras quieres mi compañía y quieres que entre en ti, te suplico que me transformes totalmente en amor. Por eso, te suplico que corones mi cabeza y cada uno de mis pensamientos con la corona del amor. Te pido, oh Jesús, que con el flagelo del amor flageles mi alma, mi cuerpo, mis potencias, mis sentimientos, mis deseos, mis afectos, en fin, que todo en mí quede flagelado y marcado con tu amor. Haz, oh amor interminable, que no haya cosa alguna en mí que no tome vida del amor. Oh Jesús, centro de todos los amores, te suplico que claves mis manos y mis pies en los clavos del amor, para que clavada del todo en amor me convierta, el amor comprenda, de amor me vista, de amor me alimente y el amor me tenga clavada en ti totalmente, para que ninguna cosa dentro y fuera de mí se atreva a desviarme o apartarme del amor, oh Jesús. Amado Señor, contemplándote en este momento de agonía en el huerto, en donde sufres por amor, queremos sumergir y queremos ponerte allí nuestras intenciones más profundas. Sí, amado Señor Jesús, en esta mañana que nos hemos levantado a este encuentro contigo, no sé cuál será el ánimo que en estos momentos tú tengas, hermano y hermana, porque nos desalentamos o con buen ánimo estamos hoy a los pies de Jesús, ofreciéndole todo lo que sufrimos para que pueda hallar en nosotros su misma humanidad. No sé qué tanta confianza tengas en esta mañana el haberte levantado a estar con tu Señor, si ha sido con una confianza plena, si estás postrado ante sus pies, porque esperas de él amor y paz. En esta mañana, Señor, queremos entregarte nuestra vida cargada de tantas situaciones difíciles, de tantos problemas. En esta mañana queremos entregarte a la humanidad, que un día fuiste el que representó a toda la humanidad, mi Jesús, cuando llegaste a la cruz, a ese sacrificio incruento por toda la humanidad. En esta mañana, Señor, queremos entregarte nuestra vida con cada situación difícil. Queremos entregarte, Señor, a la humanidad completa que gime bajo el peso del pecado que hoy nos arrastra a la perdición, del pecado que hoy ha hecho tanto daño en toda la humanidad, que ha hecho daño en los niños, en los jóvenes, en los mayores. En toda forma se ha presentado el pecado que hoy inunda al mundo. Por eso en esta mañana tú y yo y todos nos hemos levantado a postrarnos ante el Señor para entregarle cada uno de esos pecados que lo siguen ofendiendo. Hoy, Señor, queremos reparar en esta mañana por cada uno de esos pecados en los que te ofendemos constantemente. Hoy queremos, Señor, reparar por ese pecado del mundo, por el pecado de hombres y mujeres,
por aquel pecado que nos arrastra cada día a la perdición. Hoy queremos sumergirnos en ti, Señor. Por eso te buscamos desde temprano, Señor, desde el amanecer, para pedirte perdón por todos aquellos que te insultamos constantemente, por aquellos, Señor, que no hacemos nada para agradarte, solo ofenderte, Señor, porque solo hay injusticia en nuestros actos, porque solo hay maldad, porque solo estamos atentos, Señor, para irnos encima del otro, porque solo hay irrespeto, porque se perdió, Señor, toda moral, y hoy nos dejamos arrastrar por tantas cosas, mi Señor, y cómo afea nuestro pecado, Señor. Por eso en esta mañana te queremos pedir perdón, sumergirnos, Señor, sumergirnos en tu corazón, porque solo tú nos puedes regalar el perdón. En esta mañana, Señor, reconocemos que nos hemos equivocado. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que solo te agredimos, que nuestros actos, Señor, no son los más agradables, que no son los mejores, mi Señor, que nos hacemos cómplices, mi Señor, de toda clase de pecado, que te ofendemos, que caminamos, Señor, no buscándote a ti, sino buscando nuestro propio estar bien. Y en esa búsqueda, Señor, te ofendemos. Y en esa búsqueda arrastramos a muchos, Señor. Y es una cadena, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, a una sola voz te queremos pedir perdón por cada una de esas veces que te hemos ofendido. En esta mañana, Señor, nos sumergimos con toda la humanidad en tu corazón misericordioso. En esta mañana, Señor, queremos reparar por todo ese pecado, Señor, que nos ha arrastrado a lo más profundo, a las aguas más profundas, Señor, en donde nos está costando muchísimo salir, en el fango, en el lodo. Pero aún sabiendo, Señor, que tú estás ahí y que nos miras con misericordia, que solo quieres que podamos salir de ella, Señor. Pero necesitamos, mi Señor, necesitamos de ti, de tu fuerza, para poder, Señor, dejar de pecar, para poder agradarte. En esta mañana, Señor, queremos entregarte toda forma de pecado, Señor, todo aquello que nos arrastra a la perdición, Señor. Por eso te pedimos, Señor, y te suplicamos en este momento, que derrames esa gracia tuya, Señor, que nos pueda ayudar a salir del fango y del lodazal en donde nuestra vida se pierde. Y solo, Señor, abandonándonos en ti, podemos encontrar, Señor, ese camino. Por eso en esta mañana, Señor, ofrecemos esta coronilla por el mundo entero, Señor. Que sea por tu misericordia, Señor, derramada a la humanidad, que en esta mañana tú atiendas, Señor, nuestra súplica, la súplica de todos aquellos, Señor, que se han levantado a tener este encuentro contigo. Y esta súplica la queremos hacer a través Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido vivir en tu presencia. Alabémoslo allí donde estemos, queridos hermanos, que la honra y la gloria sea solo para Él, que de nuestro corazón la mejor oración que salga sea de acción de gracias, porque solo tenemos para darle eso, nuestras gracias a Él, por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, por su amor que se desborda inagotablemente en cada momento de nuestras vidas. Alza tu voz, no te quedes callado. Dile gracias, Señor, por lo que me permites vivir, por este amanecer,
Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por este hogar que me regalas. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por el compartir fraterno. Gracias, Señor, también por aquellos momentos difíciles, porque me hacen reconocerme débil y necesitado de ti. Gracias, Señor, porque tu amor se sigue extendiendo a todas las naciones, porque se sigue experimentando en todos los lugares del mundo, porque tú no nos abandonas a pesar de nuestra ingratitud. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este espacio de gracia. Eleva tu acción de gracia, querido hermano. El Señor se agrada cuando tú le dices gracias, papá. Gracias por darnos a tu Hijo, por permitirnos lavarnos, bañarnos en esa sangre bendita, sumergirnos en ese costado abierto de tu Hijo. Gracias, papá. Y como mamita María, queremos también elevar esa acción de gracias de una manera agradable a esos oídos santos. Por eso digamos con mamita María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, ni a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Todo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en la presencia de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queremos agradecerles por compartir este amanecer intercediendo con nosotros. Gracias por dejar sus intenciones. Las estamos poniendo allá a los pies del Señor. Él las conoce. Él las ve en lo más profundo de su ser. Los invitamos a que sigan compartiendo este enlace, a que sean esos dispensadores de amor y de misericordia para el mundo entero. Tú puedes ser misionero enviando este enlace a esa persona que lo necesita. Te invitamos a que le dé me gusta, a que actives la campanita y a que invites a muchas personas a ser parte de esta gran familia espiritual. También recordarles nuestra programación habitual a las 6 de la mañana, nuestro camino de oración, a las 3 de la tarde, la hora de gracia, hora de misericordia. A las 8 de la noche nos encontramos con Mamita María para orar con ella el Santo Rosario. Y bueno, esa programación especial que tenemos, que hemos tenido durante esta semana y que la tendremos, si Dios lo permite, la otra semana, los miércoles con Caminando hacia la Libertad, los jueves Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Recuerden que el sábado tendremos el Rosario de Aurora a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana nuestra comunidad de intercesión. Queridos hermanos, darles gracias a cada uno de ustedes que nos apoyaron en la compra del bono Misericordia Quiero. Gracias por su generosidad. Gracias por hacer parte de esta obra tan especial. Bueno, queridos hermanos, sin más, queremos despedirnos como iniciamos con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. Bendiciones.